Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. La luz que cerró la noche. Eran las 10 de la noche. Roma y Juan José estaban sentados en el patio de la casa de Juan José. Era una noche oscura y tranquila. Roma y Juan José son amigos de toda la vida. Se conocían desde niños. Hablaban de sus planes para el futuro. De repente, Juan José dijo, Tengo algo que mostrarte. Algo que hemos guardado por mucho tiempo. Roma mostró interés inmediatamente. Su curiosidad fue despertada. Juan José se levantó y fue a buscar una linterna vieja. La activó. Apuntando su haz de luz hacia un rincón oscuro debajo de un viejo árbol de mango. Roma ¿Qué es eso? ¿Qué buscas? Juan José, ¿recuerda aquella promesa que hicimos cuando éramos niños? La que nunca hablamos de nuevo. Roma, claro que sí, pero ¿qué tiene que ver con eso? Juan José, mira, ahí está. La luz de la linterna reveló una pequeña caja de madera. Casi oculta por la maleza. Juan José la abrió cuidadosamente. Dentro, encontraron una carta antigua y arrugada. La carta estaba amarrada con un listón de seda desgastado. Roma, con las manos temblorosas. Tomó la carta. Es nuestra carta, la que escribimos aquella noche de campamento. La que escondimos en esa caja con la promesa de abrirla algún día. Juan José. Sí. Nuestra carta. Creía que la habíamos perdido para siempre. ¿Recuerdas lo que escribimos? ¿Recuerdas la promesa? Roma, leyendo en voz baja, recuerda esto siempre. Nuestro pacto de amistad. Lo recuerdo todo las aventuras que planeábamos. Los sueños que compartíamos. Leyeron la carta en silencio. Recordaron la promesa que habían hecho, ser amigos para siempre, sin importar lo que pasara. El tiempo parecía detenerse. La luz de la linterna en el patio creaba un ambiente intrigante y mágico. La lectura de la carta provocó una oleada de emociones. Cada palabra era un recuerdo, cada frase, un sentimiento. Terminaron de leer la carta. Un silencio cómodo se extendió entre ellos. Roma, nunca pensé que la encontraríamos de nuevo. Es increíble. Juan José, parece que el destino quiso que recordáramos nuestra promesa. Después de todo este tiempo, Roma sonrió. Se sintió feliz, llena de nostalgia. La luz de la linterna iluminaba sus rostros con una cálida luz. Habían cerrado un capítulo de su pasado, pero la amistad que une a Roma y Juan José continuaba tan fuerte como siempre. Guardaron la carta cuidadosamente y apagaron la linterna. Noche se sentía más cálida, más íntima. Habían sellado su amistad, de nuevo. Mientras caminaban hacia la casa, Juan José dijo: Sabes, Roma, creo que nuestra amistad es más fuerte que cualquier promesa escrita. Es algo que se siente. Algo que se vive cada día. La verdadera amistad perdura a través del tiempo y las circunstancias. El recuerdo compartido fortalece el lazo. Now, let's go over the vocabulary. To keep. Guardar. To remember. Recordar. To find. Encontrar. To write. Escribir. To seal. Sellar. Long ago. Hace mucho. Old friend. Viejo amigo. Under the tree. Bajo el árbol. A promise. Una promesa. Forever. Para siempre. Nostalgia. Nostalgia. Lantern. Linterna. Weeds. Maleza. Chapter. Capítulo. Friendship. Amistad. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. La luz que cerró la noche. Eran las 10 de la noche. Roma y Juan José estaban sentados en el patio de la casa de Juan José. Era una noche oscura y tranquila. Roma y Juan José son amigos de toda la vida. Se conocían desde niños. Hablaban de sus planes para el futuro. De repente, Juan José dijo, Tengo algo que mostrarte, algo que hemos guardado por mucho tiempo. Roma mostró interés inmediatamente. Su curiosidad fue despertada. Juan José se levantó y fue a buscar una linterna vieja. La activó, apuntando su haz de luz hacia un rincón oscuro debajo de un viejo árbol de mango. Roma, ¿qué es eso? ¿Qué buscas? Juan José, ¿recuerda aquella promesa que hicimos cuando éramos niños? La que nunca hablamos de nuevo. Roma, claro que sí. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Juan José, mira, ahí está. La luz de la linterna reveló una pequeña caja de madera. Casi oculta por la maleza. Juan José la abrió cuidadosamente. Dentro, encontraron una carta antigua y arrugada. La carta estaba amarrada con un listón de seda desgastado. Roma, con las manos temblorosas. Tomó la carta. Es nuestra carta, la que escribimos aquella noche de campamento. La que escondimos en esa caja con la promesa de abrirla algún día. Juan José. Sí, nuestra carta. Creía que la habíamos perdido para siempre. ¿Recuerdas lo que escribimos? ¿Recuerdas la promesa? Roma, leyendo en voz baja, recuerda esto siempre, nuestro pacto de amistad. Lo recuerdo todo. Las aventuras que planeábamos. Los sueños que compartíamos. Leyeron la carta en silencio, recordaron la promesa que habían hecho, ser amigos para siempre, sin importar lo que pasara. El tiempo parecía detenerse. La luz de la linterna en el patio creaba un ambiente intrigante y mágico. La lectura de la carta provocó una oleada de emociones. Cada palabra era un recuerdo, cada frase, un sentimiento terminaron de leer la carta. Un silencio cómodo se extendió entre ellos. Roma, nunca pensé que la encontraríamos de nuevo. Es increíble. Juan José, parece que el destino quiso que recordáramos nuestra promesa, después de todo este tiempo. Roma sonrió. Se sintió feliz, llena de nostalgia. La luz de la linterna iluminaba sus rostros con una cálida luz. Habían cerrado un capítulo de su pasado, pero la amistad que une a Roma y Juan José continuaba tan fuerte como siempre. Guardaron la carta cuidadosamente y apagaron la linterna. La noche se sentía más cálida, más íntima. Habían sellado su amistad de nuevo. Mientras caminaban hacia la casa, Juan José dijo, "Sabes, Roma, creo que nuestra amistad es más fuerte que cualquier promesa escrita. Es algo que se siente, algo que se vive cada día. La verdadera amistad perdura a través del tiempo y las circunstancias. Recuerdo compartido fortalece el lazo. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.